eta ongi etorri jardunaldien azken egunera. Gaur ingurumenaren gaia izango dugu nagusi, eta horretarako bi hizlari izango ditugu eta guztion artean egingo dugun ekintza bat. Muy buenas tardes, hemos llegado a la tercera sesión de estas jornadas Educalboan, cuyo tema principal es la interculturalidad, la movilidad forzada, ¿verdad? El primer día, como tema transversal, hablamos de la interculturalidad. Ayer fueron los temas de género, vinculado con el género, y hoy tenemos el tema central del medio ambiente. Vamos a tener dos ponentes, como hemos tenido en estas últimas sesiones, que nos van a dar qué pensar con sus distintas reflexiones, y terminaremos con una actividad conjunta que os animaremos a que participéis de una manera activa, porque se trata de ver, bueno, algunas pistas de cosas que igual podemos hacer en el aula con nuestro alumnado. Y sin más, voy a dar paso a nuestra primera ponente. Se llama Beatriz Felipe Pérez, es de Tenerife, aunque vive en Sevilla. Beatriz Felipe Pérez es investigadora en temas de migraciones climáticas, cambio climático, educación para la justicia global y la cooperación internacional. Es doctora en Derecho por la Universidad Rovira y Virgili, con una tesis titulada Migraciones climáticas, retos y propuestas desde el Derecho Internacional. Colaboradora de una plataforma también sobre migraciones climáticas, ha publicado una monografía sobre migraciones climáticas y el ordenamiento jurídico internacional, etcétera, etcétera. Tiene un amplio currículum, pero destacamos algunos de los temas más vinculados con lo que hoy vamos a hablar, y por eso consideramos que nos puede dar unas pistas muy interesantes para la reflexión. Migraciones y cambio climático va a ser su ponencia, y le doy ya la palabra a Beatriz. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a formar parte de estas jornadas. Y como les estaba comentando anteriormente, antes de que empezáramos, pues en 30 minutos es muy difícil resumir todo este tema, pero ahí les voy a dejar mi correo en la presentación por si tienen alguna duda luego, o luego también habrá un poquito de tiempo para preguntas. Como comentó Ani, pues yo hice mi tesis doctoral y llevo ya casi 10 años de mi vida investigando siempre que puedo sobre temas de migraciones climáticas desde diferentes aspectos, pero casi siempre desde el ámbito más jurídico. Aunque como ese ámbito también puede ser el más complicado, lo que también suelo hacer en las charlas que hago es intentar dar un panorama mucho más amplio que simplemente la protección jurídica específica, aunque también la abordaremos. Entonces voy a compartir una presentación. A ver, un momentito. ¿Ya se ve? Ahora sí. Y ahora, sí. Mi idea es, voy a ponerme el cronómetro antes que nada para no pasarme, mi idea es hablar un poquito, una introducción general a las migraciones climáticas, y luego les quería presentar un pequeño recurso que hicimos el año pasado con Ingeniería Sin Fronteras para incluir el tema de las migraciones climáticas en uno de los apartados. Si no da tiempo a presentarlo, pues les paso el link y ya lo pueden ver ustedes tranquilamente en sus casas. Entonces, para adentrarnos ya en el tema de las migraciones climáticas, las migraciones y el cambio climático. Aquí he puesto algunas imágenes para que reflexionemos acerca del cambio climático o la emergencia climática en la que nos encontramos. Esta imagen, que me gusta muchísimo y ya es bastante conocida, pero todos estamos tan familiarizados con ella. Esta imagen nos muestra los cambios en las temperaturas mundial, la temperatura media, desde 1850 hasta 2018. Cada barra significa un año, y si es azul, significa que va hacia enfriarse. Con respecto a en rojo, significa que ese año estaba por encima de la media.
Como podemos ver en los últimos años, si vemos esta imagen, pues la tendencia ha sido a que la temperatura media de la Tierra se está enfriando. Si entran en esta página que es Show Your Stripes, pueden ver las de cada país. España. En este caso vemos como en España también las temperaturas han tendido cada vez más hacia el rojo que hacia el azul. Y si entran en la página web es alucinante, la verdad, porque en casi todos los países es así. La temperatura media de la atmósfera ha ido en aumento. Otra imagen, solo para reflexionar otro poco al respecto, estas son las temperaturas, las anomalías térmicas de enero de este año, y pueden ver también cómo en la mayoría del hemisferio norte las temperaturas fueron por encima de la media bastante, vean el rojo que hay por ahí. Estas fueron en julio, hace menos, y también el naranja predominante pues, fue bastante chocante para este mes. Como vemos, hay un sinnúmero de evidencia acerca de cómo las temperaturas del planeta están aumentando y esto también cada vez hay mayor conocimiento científico que se debe a las personas. En esta imagen, porque son las cantidades de gases de efecto invernadero desde hace 400.000 años hasta la actualidad. Y vemos cómo en los últimos años el pico está por encima de todo el tiempo anterior y realmente ahora estamos en torno a unas 416 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Todavía por encima de este piquito. Como les decía, las responsabilidades del cambio climático son humanas. En esta imagen de aquí lo que podemos ver es cada país, su área se ha dibujado en cuanto a la contribución histórica y presente a los gases de efecto invernadero. Y vemos cómo hay ciertos países que han contribuido muchísimo más que otros. Vemos un norte global, que podríamos hablar de la Unión Europea, podríamos hablar de Estados Unidos, pero de otros países que también hoy en día están contaminando muchísimo, como podría ser China. Aunque aquí el debate a la reflexión es que sí, China está emitiendo bastante, pero los productos por los que emiten, ¿quiénes los consumen? También ahí hay otra relación que debemos tener en mente. Y sin embargo, si bien unos países han contaminado, otros son los que están sufriendo las mayores consecuencias. Como pueden ver en esta imagen, es el índice de vulnerabilidad de 2017, pero no ha cambiado mucho en estos 3 años. Hay unos países, los que están en rojo, que son más vulnerables a los impactos climáticos que otros, y son los que menos han contribuido al mismo. Es la paradoja de la injusticia climática en la que nos encontramos. Y esto nos lleva al siguiente punto, que ya es en la emergencia climática. Como vemos, el cambio climático es un fenómeno que ya está en nuestros días y que nos está afectando a todos, a la salud de las personas, a la alimentación, a nuestros hogares, a las infraestructuras, a otras especies con las que cohabitamos el planeta. Y todo esto está teniendo, sobre todo en algunas zonas del planeta, que muchas personas se están viendo ante la obligación de incluso tener que abandonar sus hogares. El problema aquí, ¿cuál es? Que es un tema supuestamente nuevo, aunque en realidad ya llevamos desde los años 70 que hay estudios en los que se relacionan impactos ambientales y climáticos con la movilidad humana. Pero que esto no ha sido un tema de muchísimo interés, sobre todo a nivel político, con lo cual bastante de lado. Aquí nos encontramos que aunque hoy en día, en 2020, todavía no existe una definición universalmente acordada para ver hablando, la que a mí más me gusta y la que siempre uso es de migraciones climáticas, pero esta es una denominación de trabajo. Esta la ha dado la Organización Internacional para las Migraciones, pero no va asociada a un estatuto como es el de las personas refugiadas. Es simplemente una denominación que se utiliza para que sepamos más o menos de qué estamos. Y ahí es muy interesante porque nos dicen desde la Organización Internacional para las Migraciones que las migraciones climáticas son tanto el traslado de una persona o de grupos de personas. Ahora veremos que hay comunidades enteras que ya se están teniendo que trasladar. Predominante por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido al cambio climático. De inundaciones, algunos fenómenos que ocurren en ese momento y las personas tienen que marchar, como progresivos, elevación del nivel del mar, desertificación y otro sinnúmero de fenómenos. Las personas están obligadas a abandonar su lugar de residencia u optan por hacerlo. Si aquí a mí me dieran a elegir, yo quitaría la parte de optan por hacerlo, porque hasta qué punto, incluso cuando tú decides migrar, no lo estás haciendo porque hay un montón de causas que te están obligando a irte, como puedes
sequía que está afectando a los cultivos y que ya no tienes para vivir donde residías, ¿no? Y de forma temporal o permanente, dentro de un estado o cruzando fronteras internacionales. Dentro de un estado son la mayoría de las migraciones climáticas. Esto también siempre me gusta dejarlo claro. A veces los medios de comunicación alertan de los refugiados climáticos, las migraciones climáticas, como si fueran millones de personas abandonando, por ejemplo, países de África y viniendo hacia las costas del Estado español o de otras costas europeas. Y la realidad no es esa, la realidad de las migraciones es que la mayoría ocurren dentro de los estados y muy pocas personas se trasladan en traslados internacionales. En definitiva, recordemos pues, que son multicausales, no solo el cambio climático, sino que son contextos de pobreza, de desigualdad, falta de acceso a otros recursos, y el cambio climático también está ahí. A veces es la causa directa y a veces otra más, casi siempre dentro de un sinnúmero de causas que inducen a la migración, que son involuntarias, que la mayoría son internas, y la tendencia desde el campo hacia la ciudad. El nivel del mar, por ejemplo, es uno de los impactos del cambio climático que más está afectando a la movilidad de la población, sobre todo en pequeños estados insulares como Tuvalu, las Maldivas, Fiji. La elevación del nivel del mar, junto con otras causas como la sobrepoblación, la mala gestión de los residuos, etc., ya están haciendo que muchas personas, sobre todo, se trasladen desde la costa hacia el interior. En Fiji, por ejemplo, es uno de los países más avanzados en políticas al respecto y ha creado incluso un fondo económico al que otros países pueden dedicar dinero para que las poblaciones de las costas se puedan reubicar dentro. El deshielo es otro impacto climático que está provocando muchas migraciones. En el caso, por ejemplo, de Alaska, en Shishmaref y Balina Nutok, son comunidades que vivían siempre en un hielo que era perpetuo, en el permafrost, que ha salido bastante últimamente en las noticias, y que este hielo ya cada vez está menos. Además, el hielo antes rompía durante casi todo el año, y cuando habían tormentas, el hielo hacía de barrera natural, y no llegaban tan fuertemente a las islas. Sin embargo, ahora, aparte de las olas, cuando hay king tides, como tormentas gigantes o algo así, pues les afecta cada vez más. Y aquí ya hay comunidades enteras que tienen que trasladarse por estos impactos. La sequía es otro de los grandes efectos, sobre todo porque afecta a los cultivos de los que vive gran parte de la población del mundo directamente. No solamente que todos tenemos que comer, sino que es la fuente de recursos para gran parte de la población. En Centroamérica, por ejemplo, hay varios estudios que evidencian que las grandes caravanas migrantes de los últimos años no eran solamente de personas huyendo de la violencia, que claro que sí, y buscando una vida mejor, sino que también ha habido un montón de sequías en los últimos años, sobre todo en el corredor seco centroamericano, que están afectando a las familias. Entonces se mezclan todas estas causas y hacen que muchas personas vayan. Los incendios, hemos tenido ejemplos este verano en las islas, por ejemplo, y cada año más, relacionados con el cambio climático, porque la mayoría se deben a la acción humana, pero sí que guardan relación su incidencia y cuánto cuesta apagarlos con que haya una temperatura cada vez más elevada. Y como hemos visto, hay un montón de evacuaciones cada año, incluso aquí las vemos debido a los incendios. Eso también sería una forma de migración climática. Las inundaciones, los ciclones, aquí también pensemos en el tiempo en los que estamos de COVID, donde muchas personas han tenido que decidir si se marchan porque viene un ciclón a un albergue temporal o se quedan en sus casas, porque al marcharse al albergue temporal quizás no guardan las distancias de seguridad, se están mezclando muchísimas familias y el riesgo del contacto el contagio del virus es mucho mayor. Hay justamente en abril, por ejemplo, un ciclón en las islas, en Tuvalu y Kiribati, causó un montón de problemas en este sentido, en Bangladesh igual. Las migraciones climáticas ocurren en todo el planeta, como hemos visto, hay ejemplos en casi cualquier lugar, también hay en Europa, también hay en España. El cambio climático influye en la vida de todas las personas, aunque en unas más que en otras. En relación con esto, las personas que se encuentran en situación de pobreza casi siempre son las más afectadas por el cambio climático y también en situaciones de movilidad. A veces estas personas cuentan con tan pocos recursos que ni siquiera pueden migrar. Impacto climático muy grave.
es lo que se denomina las poblaciones atrapadas, o trapped populations en inglés, y casi siempre son las que sufren las peores consecuencias. Las mujeres y las niñas, pues por todos los roles de género, como seguramente habrán visto en la charla de ayer, pues también se enfrentan a las migraciones de manera diferente y a los impactos del cambio climático igual. El ejemplo, uno de los más visuales que siempre me gusta decir, es que en 8 de cada 10 hogares que no tienen agua, pues son las mujeres las que tienen que ir a buscarlo fuera, este agua. Si el agua cada vez está más lejos, pues significa no solamente que tienen que caminar más, sino es menos tiempo para la escolarización de las niñas, menos tiempo para trabajos remunerados y un sinnúmero de ejemplos más. El tema de la alimentación también se ven más afectadas cuando hay menos alimentos, bueno. Y las comunidades indígenas, pues también, porque normalmente tienen un apego a la tierra mucho más que otro tipo de grupos de población. Y si, por ejemplo, hay cambios en las crecidas de los ríos, en los ciclos de los cultivos, etcétera, pues también se ven muy afectadas. Esto ya lo comenté. El tema de las cifras también es otro de los grandes debates en cuanto a las migraciones climáticas. Es muy complicado saber cuándo una persona está migrando por la pobreza, está migrando por un trabajo mejor, o está migrando porque cada vez hay más sequías. Entonces es muy difícil realmente saber si esta persona es una migrante climática o no. Eso, sumado a la falta de una denominación internacional acordada por todo el mundo y a la falta de interés que ha tenido, sobre todo dentro de las políticas internacionales, el tema, pues hace muy complicado que sepamos de cuántas personas estamos hablando. A mí me gustan mucho los datos del Centro para el Monitoreo de los Desplazamientos Internos, que cada año lo que hacen es, mediante estadísticas de los países, pues calculan los desplazamientos internos, solo dentro de los países, y separan aquellos que son por conflictos y violencia de los que son por desastres. Desde que llevan haciendo estos informes, cada año siempre ha habido más desplazamientos por desastres que por conflictos y guerras, que esto está muy poco visibilizado, pero así es. Y realmente, estos son datos del informe de 2020 sobre 2019, podemos ver que del total de desplazamientos del año pasado, el 75%, si lo ven en este círculo que está en medio, el 75% de los nuevos desplazamientos fueron por desastres. No tanto por conflictos y por violencia, sino pues por desastres como pueden ser relacionados con el tiempo, como pueden ser temperaturas extremas, sequías, incendios, inundaciones, tormentas. Es un porcentaje muy grande. Y ya para ir acabando y poder enseñarles un poquito la guía, simplemente el tema de la protección jurídica. Realmente este agujero negro es que no lo voy a quitar nunca, porque cuando hablamos de la protección jurídica de las personas migrantes climáticas, a veces yo pienso que es un agujero negro, que es muy complicado ver cómo vamos a proteger a estas personas, sobre todo por los que, primero, porque es muy difícil saber cuándo una persona está migrando por causas ambientales, climáticas o no, por cómo está constituido el derecho internacional y las figuras tan específicas que se protegen. Aparte, por el panorama político en torno a las migraciones con el que nos encontramos hoy en día. No hay ningún indicio de que se quiera realmente proteger a las personas que están arriesgando sus vidas, independientemente de las causas. En la Unión Europea ha habido grandes problemas para adoptar el último pacto ante la migración y el asilo, lo que se ha acordado, en fin, no sé si protege mucho a las personas, pues imagínense encima en este tema que es más novedoso, ¿no? Solamente por citar algunas cositas, por ejemplo, esta es la definición de persona refugiada, ¿no? Pues desde la academia y desde la sociedad civil hay bastantes grupos que lo que quieren es que se considere que también hay refugiados climáticos, ¿no? Que es una de las denominaciones que seguro que los medios de comunicación es la que más han escuchado. Sin embargo, es muy, 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 muy complicado entender que dentro de la definición jurídica de persona refugiada caben aquellas personas que huyen de su país por causas climáticas. Realmente los motivos están aquí muy claros y sí que tampoco sería imposible, ¿no?, que se interpretara de manera más amplia, pero me parece a mí que los tiros realmente no van por ahí. A pesar de que, por ejemplo, en enero, bueno, hay un señor de la isla de Kiribati que ha solicitado
refugio por causas climáticas en Nueva Zelanda, ya lleva muchos años su caso. Él al final ha sido deportado, ya ha vuelto a Kiribati ya desde hace un tiempo, se fue al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el comité le dijo que no, que no había motivos por los que él podría ser considerado refugiado, a pesar de que el señor ha demostrado que no tienen agua, que es muy difícil encontrar trabajo, no tienen la salud que deberían. Bueno, y lo que ha dicho el comité es que de aquí a unos 15, 20 años, si las cosas siguen así, se podrá llegar a considerar que el cambio climático afecta el derecho a la vida y, por lo tanto, las personas que se han ido de su país pueden, por el principio de no devolución, no ser devueltas a los estados del que son originarias. Pero, claro, esto el tribunal lo dice de aquí a 15, 20 años. Díganle al señor Teitiota que de aquí a 15, 20 años se podrá quedar en Nueva Zelanda, ¿no? Y ya, para acabar, pues que las personas en realidad, la mayoría no quieren irse, sobre todo cuando son causas climáticas que preferirían quedarse, que existe una responsabilidad internacional al respecto, como hemos visto, una deuda climática muy grande y que por tanto, cada vez que vayamos conociendo más al respecto, deberíamos intentar pues difundir sobre la temática, presionar políticamente si es que se puede para obligar a los estados que pueden y deben aportar más al fondo, por ejemplo, de adaptación o a los fondos verdes para que las personas que no quieran irse no tengan que hacerlo. Y también para que quienes al final se tienen que ir encuentren vías seguras y dignas para poder marcharse. Esto, si quieren, lo quitamos. Nada más una pequeña mención, si les interesa la página web de migracionesclimáticas.org. Ahí tenemos muchísima información al respecto, tenemos una comunidad de personas expertas también en migraciones climáticas, cada año vamos haciendo diferentes informes, aquí les puse los últimos, el último lo publicamos a principios de este mes justamente, y es sobre la responsabilidad de la Unión Europea y sus empresas en la crisis climática y en las migraciones climáticas en concreto, y ahí en la página web los pueden encontrar todos. Y acabo la presentación nada más. Les quiero enseñar solamente un segundito, que me quedan 2 minutos. ¿Se ve el PDF? Perfecto. Pues nada más, solamente enseñarles lo que le comenté al principio. El año pasado, con Ingeniería Sin Fronteras y con el Ayuntamiento del Prat de Llobregat, creamos esta guía que es para introducir la justicia global, la igualdad de género y los derechos humanos en bachillerato. Está en catalán. Yo, en cuanto tenga un segundito, la vamos a pasar en castellano para que pueda ser accesible para más personas. Esta la pueden encontrar también muy fácilmente en internet y en cuanto esté en castellano haremos mayor difusión. Pero justamente lo que les quería mostrar era que en esta guía lo que hicimos fue elegir una serie de temáticas, por ejemplo la de las migraciones, que vamos a ir a ella directamente, y entonces lo que queríamos era que el profesorado de secundaria tuviera una descripción del tema desde 3 perspectivas, desde la justicia global, desde el género y los derechos humanos, sobre todo para que conozcan, pero claro, en 2 hojas, para que no tuvieran que dedicarle muchísimo tiempo a estar aprendiendo al respecto, ¿no? Y luego, la relación con los ODS, que también es importante, pero a mí lo que más me gustaba, por ejemplo, es que hicimos una recopilación de recursos que pueden ser útiles para el profesorado, tanto para formarse, como para directamente utilizarlo con el alumnado, ¿no? Tienen cortos documentales, audios al respecto, en otros idiomas, vídeos, que pueden utilizar. Y luego también, paso rapidísimamente, lo que hicimos fue esto, que era para cada uno de los temas, como por ejemplo el de las migraciones climáticas, en el curso la materia y el contenido relacionado en el que podrían aprovechar para meter un poquito, por ejemplo, de migraciones climáticas. Lo que queríamos era que fuera una herramienta muy fácil y muy útil para el profesorado que nunca tiene mucho tiempo.
Entonces, por ejemplo, si eres profe de cuarto y das cultura científica, pues quizás cuando estás hablando del desarrollo humano y el desarrollo sostenible, puedes meter por ahí un poquito de justicia climática, de migraciones climáticas o así. Entonces, por mi parte, esto es todo. Dejo de compartir. He intentado ser rápida y, como les digo, siempre si tienen alguna pregunta, pues luego podemos hablar o me pueden escribir siempre que quieran. Ya lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Ha sido muy, muy ajustadica, fenomenal. Yo creo que ha sido muy interesante esta guía. Le echaremos un vistazo para ver si nos pueden dar pistas también para el trabajo en centros educativos y etcétera. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente ponente, Patxi Álvarez de los Mozos. Jesuita, bilbaíno, ingeniero de telecomunicaciones, licenciado en teología, doctor en sociología sobre migraciones internacionales. Trabajó 2 años en Camboya, ha sido director del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Y bueno, es compañero de Alboan, nuestra ONG de cooperación internacional, y trabaja como adjunto a dirección. Patxi ya está, como hemos dicho, muy vinculado a estos temas, tiene algunas publicaciones, pero bueno, no me voy a extender y le voy a dar paso. Patxi, tienes media hora para que nos puedas contar y animamos a la gente a que si quiere hacer algún comentario o algunas preguntas, puede ir escribiendo por el chat o después vemos la manera de poder ir respondiendo. Adelante, Patxi. Arratsalde guztioi, muchas gracias, Ani, por esta presentación también. Yo quiero destacar un dato que tú aportabas al inicio, que es mi condición de jesuita, ¿verdad? Porque esto quiere decir también una condición creyente, en mi caso cristiana, ¿verdad? Que de alguna manera también configura mi propia vida. Y a la hora de hablar de espiritualidad, sinceramente yo me apoyo en esa fe que tengo, ¿verdad? Lo que sí voy a intentar, es decir, creo que esto es poner las cartas boca arriba desde el inicio. Yo la reflexión que tengo la tengo hecha desde mi propia fe, pero al mismo tiempo lo que voy a intentar esta tarde es tratar de hablar con un lenguaje que sea asequible a todas las personas y en ese sentido que nos podamos entender desde el punto de partida de que todas las personas compartimos algún tipo de espiritualidad, ¿verdad? Alguna espiritualidad que pertenece como a la esencia humana, ¿eh? Voy a compartir la pantalla y voy a seguir una presentación que espero que ya estéis viendo. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, le he titulado así, Ecología y Espiritualidad, que era precisamente el tema que me proponían esta tercera jornada. Bueno, en primer lugar me gustaría destacar, ¿verdad?, que vivimos en un mundo donde la vida está amenazada, se encuentra amenazada. Y nos encontramos amenazados tanto los seres humanos como la propia naturaleza, el medio ambiente en el que nos encontramos. Hay una afirmación que tiene el Papa Francisco en esta encíclica dedicada a la casa común, precisamente a la cuestión de la ecología, que yo creo que es muy relevante. Dice así: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Yo creo que la comunicación que tenía previa a la mía Beatriz, pues precisamente hacía hincapié en esta relación tan estrecha que existe entre lo social y lo ambiental, en este caso entre las crisis climáticas, los desastres climáticos, el cambio climático y los desplazamientos de personas, sobre todo de personas pobres, en situaciones pues muy complejas, ¿eh? Así que estamos hablando básicamente de dos fenómenos, ¿verdad? Por un lado, una crisis ecológica, el calentamiento global, disminución de biodiversidad. Otros elementos, podríamos mencionar bastantes otros. Y de otra parte tenemos una crisis social que conocemos bien. La pobreza, la migración forzosa, ya veíamos que por distintas causas, pero lo climático es una de ellas. La discriminación étnica y una desigualdad creciente en nuestro mundo que es sumamente inquietante.
los más afectados son claramente las personas pobres. Y yo creo que Beatriz, bueno, pues justo antes, ¿verdad?, también lo recogía. Los pobres como países y los pobres como las comunidades que tienen menos recursos en la mayor parte de los países. Bueno, así que tenemos una tarea urgente. Y esta tarea urgente de construir sociedades sostenibles e inclusivas es una tarea que va más allá de los momentos coyunturales, más o menos largos y con una mayor o menor impronta, como por ejemplo esta crisis del COVID. Nosotros vamos a salir del túnel del COVID, esperemos hacerlo pronto, depauperados, ciertamente, pero con un reto muy grande, que es este de construir sociedades sostenibles e inclusivas. Reto que teníamos con anterioridad a la crisis. Es decir, que esto va a atravesar distintos momentos históricos que podamos ir experimentando. Bueno, ¿en qué podemos apoyarnos? Ha habido un discurso en los últimos años que venía a decir pobreza y sostenibilidad. Tenemos respuesta para esos dos problemas. Para la cuestión de la pobreza tenemos la respuesta del mercado. Más mercado permitirá ir sacando, extrayendo a la gente de la pobreza extrema para que vaya engrosando las clases medias. Y este argumento ha encontrado como un cierto apoyo en la cantidad de personas que en los últimos 30 años han salido precisamente de la extrema pobreza. Así ha sucedido. Y por otro lado, otro argumento vendría a decir la sostenibilidad podremos afrontarla gracias a la tecnología. Los avances tecnológicos nos permitirán afrontar los graves problemas ecológicos que tenemos sobre la mesa. Yo creo que esos dos argumentos que están muy extendidos no son suficientes. Sí vamos a necesitar mercado y necesitaremos tecnología, pero no basta con esto. Vuelvo a traer una afirmación del Papa Francisco que yo creo que da pie a hablar de la cuestión que tenemos hoy, esta de ecología y espiritualidad. Dice así: no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. No sé qué os sugiere la palabra mística, tal vez la podemos incluso poner entre paréntesis y seguir con la frase porque la explica. Dice: necesitamos móviles interiores que impulsan, que motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Necesitamos movilizarnos, las personas, las comunidades, los países, y no bastará únicamente con mercado y tecnología para resolver esta grave y compleja doble crisis socioambiental. Bueno, vamos a hablar entonces un momento de espiritualidad. Yo no sé qué os sugiere la palabra espiritualidad. A mí me gustaba traer algunas de estas imágenes, un templo de Asia, dos templos realmente de Asia. La imagen que tenéis a la derecha es de un Buda, ¿verdad?, que ha alcanzado el nirvana, que se encuentra contemplando plácidamente y sintiéndose uno con el todo. Y tenemos también, eso es parte de la expresión, ¿verdad?, que tal vez os venga a la cabeza cuando hablamos de espiritualidad, pero también nos puede venir esta expresión de compasión de un hombre perseguido, el Dalai Lama en este caso, ¿verdad? Una persona compasiva en medio de graves dificultades en su vida. Algunas palabras que pueden venirnos a la cabeza cuando hablamos de espiritualidad y que yo creo que son relevantes. Hablamos de apertura de la propia persona, de una apertura a la realidad de lo que nos dice. Hablamos, por lo tanto, de escucha, de mantener los oídos abiertos a lo que la realidad, más allá de lo que se ve y se oye, pues nos está diciendo. Hablamos de afectos, de sentir el corazón vivo y de notar qué es lo que está experimentando. Hablamos de introspección, de capacidad de introducirnos en nuestro interior y de escuchar la voz precisamente interior. Hablamos de capacidad de asombro. Sin asombro es muy difícil que haya algún tipo de espiritualidad. Hablamos de trascender lo que se ve. Decía el principito, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. ¿Perdón? Y hablamos de evocación de lo real. Posiblemente,
posiblemente las personas que tienen, que son capaces de que son poetas, ¿verdad? Que son capaces de escribir poemas, contemplan, son capaces de percibir también la condición evocativa de lo real, ¿eh? Y finalmente podríamos decir, bueno, pues que hablamos de pertenencia, de sentirnos parte de alguna realidad, de otras personas, hablamos de generosidad y hablamos de solidaridad. Es decir, que es muy difícil vivir una espiritualidad cuando nosotros estamos encorvados sobre nuestro propio yo y cuando hemos optado por la vía de la violencia para imponer nuestra propia voluntad. Detrás de cualquier proyecto espiritual nos encontramos con una persona generosa y solidaria. Recuerdo hace ya bastantes años, porque hace bastantes años, en televisión había una mesa redonda donde se encontraban dos personas, uno Raymond Panikkar, un hombre que era realmente un místico, al final de su vida, en sus últimos años, dialogando con otro, Puente Ojea, que fue un diplomático español, importante, del Partido Socialista, con una capacidad de raciocinio y de dialéctica tremenda, ¿eh? Era como un tanque razonando realmente. Ellos dos van dialogando y hay un momento en el que Panikkar le dice a este hombre, sin intención de ofenderle, simplemente como constatando algo que percibe en el discurso de Puente Ojea, le dice, es que usted es místicamente un frigio. Lo que le venía a decir era precisamente que estos verbos no era capaz de conjugarlos. Tenía una capacidad muy grande de raciocinio, pero no era capaz de argumentar y de utilizar estos verbos. Él se quedó casi parado y luego, poco después, pues continuó con sus herramientas, que eran ciertamente su tremenda inteligencia. Bueno, podríamos decir aquello de que el espíritu habita en la roca, se estremece en la flor, canta en el pájaro, permanece alerta en el animal, se hace conciencia en el ser humano, se solidariza en la comunidad. El espíritu aletea sobre el caos del mundo, respirando, inspirando, conspirando. La vía espiritual prefiere un proceso, que parte del encuentro, con lo real. Y allí percibe, tiene un descubrimiento, hace un descubrimiento que genera una alegría. Y esto desemboca en el compromiso y la movilización. La vía espiritual prefiere este proceso a este segundo que nosotros conocemos muy bien, que es mucho más racional y que normalmente transitamos con facilidad. Es aquel que parte del conocimiento, genera conciencia y desemboca en la acción. Los dos desembocan en la acción, pero lo hacen de manera distinta. Es más difícil el segundo que el primero. Humanamente es mucho más difícil de transitar el segundo camino que el primero. Una vez estando, algunas me lo habréis oído decir, estando en Roma me encontré con personas que querían acceder al Papa. Eran científicos, no creyentes, muy preocupados por el calentamiento climático en este caso, y deseaban acceder a un hombre que tuviera una voz y una autoridad moral para hablar del calentamiento climático. Su argumento era el siguiente. Decían, nosotros tenemos los datos y hablamos de ellos. Anunciamos catástrofes porque esto es lo que nos están diciendo los datos. Y sin embargo no conseguimos movilizar a las personas. Necesitamos a alguien que desde otro discurso mucho, que hable más desde los valores, que hable más desde los valores humanos, pueda generar un cierto compromiso y movilización. Los dos argumentos son válidos, las dos vías son válidas, y la vía espiritual para nada prescinde de la racional, y sin embargo podríamos decir que prefiere, que prioriza esa primera vía del encuentro, el descubrimiento y por lo tanto la movilización. Sobre ello volveré. La espiritualidad nos propone una elevación del espíritu, nos propone inicialmente una elevación del espíritu. Este templo que veis aquí es un templo que está en Java Central, en Indonesia, y es un templo budista enorme. Dicen que es uno de los más grandes del mundo.
y tiene siete pisos que el peregrino, la peregrina, está invitada a transitar, a subir, a ir ascendiendo uno tras otro. Son distintos y progresivos estados de conciencia, hasta que llega a lo más alto. Y allí se encuentra con esta zona donde está el Buda. El Buda que ha alcanzado el nirvana y que se encuentra fusionado con todo lo real. Hablamos, por tanto, de que la espiritualidad nos habla de ojos cerrados, de una mística de ojos cerrados, la necesidad de cerrar los ojos y silenciar los ruidos interiores para poder escuchar el fondo de lo real, que es un fondo amoroso y es un fondo que genera una autenticidad. Pero hablamos también de que la espiritualidad también nos propone un descenso al dolor humano. No solamente un ascenso, sino también un descenso. Y aquí vemos lugares donde las personas que permanecen tienen una profunda espiritualidad. Es imposible permanecer en estos lugares, lugares de dolor, donde una persona se encuentra tremendamente expuesta, sin disponer de algún tipo de espiritualidad. Hablamos, por lo tanto, de una mística, en este caso, de ojos abiertos. ¿Por qué hablamos de espiritualidad cuando hablamos del problema de la ecología? No solamente de la ecología, sino el problema que nosotros hemos generado en el medio ambiente. Bueno, pues hablamos de espiritualidad por este motivo, porque cuanto más complicado se hace vivir, cuantas mayores dificultades afrontamos, más imprescindible resulta cierta espiritualidad. ¿Por qué? Porque lo decíamos antes, ¿verdad? La espiritualidad nos ayuda a clarificar y fortalecer nuestras fuentes de sentido, para beber en ellas y mantener viva la motivación. Y esto es muy importante en todo empeño de largo recorrido, y el ecológico lo es. La crisis ecosocial actual nos puede llevar a descorazonarnos, si lo vemos alrededor. Nos puede llevar también a desentendernos, a evadirnos o acomodarnos. Y seguramente esta es una de las grandes respuestas a nivel humano en estos días. También nos puede llevar a decir, bueno, sálvese quien pueda. Yo no pertenezco a uno de esos países que decía Beatriz, que están tan afectados por la crisis climática. Yo vivo en Canadá, yo vivo en Alaska. No es un problema mío. Sálvese quien pueda y tal vez yo tenga ocasión de hacerlo. Pero también nos puede llevar esta crisis a tener una cierta lucidez sobre la realidad y a empeñarnos en resolver, en dar una respuesta a nuestra escala. Es decir, hablamos por lo tanto de esperanza. Y es aquí donde necesitamos una espiritualidad. No tanto en las otras respuestas, cuanto en esta otra, ¿verdad? Cuando nos empeñamos y lo hacemos con lucidez, no con ingenuidad. La espiritualidad va a permitir distintas cosas. Nos permite mirar la vida con agradecimiento. Nos orienta en las decisiones, porque nos señala y nos ayuda a identificar qué es lo verdaderamente esencial. Nos reconcilia con nuestras limitaciones y fracasos. Y según vamos cumpliendo años, nos damos cuenta de que acumulamos más y que necesitamos reconciliarnos con ellas, porque si no, no somos capaces de dar un paso. Nos permite también afrontar con serenidad las tentaciones que nos alejan del camino trazado y de nuestras convicciones básicas. Y las tentaciones las encontramos en cualquier proyecto de vida. La espiritualidad nos permite ser generosos, expandirnos, ser efusivos y nos permite encontrar a cada rato la luz de alguna esperanza. En la vida no necesitamos una luz que nos deslumbre, sino sencillamente alguna luz que nos permita ir dando el siguiente paso. Bueno, es una orientación, por lo tanto, por el camino. La espiritualidad lo es lo que es, una orientación para el camino. Como os decía, requiere de escucha de la interioridad, atención activa hacia adentro, pero también hacia afuera. Mística de ojos cerrados y de ojos abiertos, elevación y descenso, paz, pero también conflicto. Bueno, paso a comentar cuatro dinámicas de inclusión y sostenibilidad que yo creo que una buena espiritualidad nos tendría que permitir visitar. Cuatro dinámicas. La primera es
un amor profundo por la realidad. La segunda, contemplar un mundo excluyente. La tercera, experimentar el dolor bajo el signo de la esperanza. Y la cuarta, descubrir el valor de lo marginal. Me detengo un momentito en los 10 minutos que me quedan para en cada uno de estos 4 puntos. La primera, un profundo amor por la realidad. Bueno, necesitamos hoy agradecer, amar y cuidar la vida y la creación amenazadas. Solamente lo que agradecemos y amamos somos capaces de cuidar. Si no agradecemos y amamos la naturaleza, el medio ambiente, no lo vamos a cuidar. Por eso yo creo que esa pregunta que nos hacíais al comienzo de la sesión, de mencionar y de recordar alguno de los lugares más atractivos, más bonitos, más que nos han generado como un mayor contento, ¿verdad? Pues es tan importante, porque solamente cuidamos eso que agradecemos y amamos en todos los ámbitos de la vida. Por eso es importante apreciar las cosas y apreciarlas en su misterio, no en el enigma que encierran. No basta con una mirada científica sobre ellas, sino que necesitamos descubrirlas como milagro, como don que recibimos, que respetamos, que amamos, cuidamos, como os decía. Nos ayuda este profundo amor por la realidad a trazar una nueva relación de amistad con la realidad. Nos encontramos cómodos en ella, nos encontramos acogidos en ella, hermanos, ¿eh? Así lo decía San Francisco de Asís, que sería como un santo universal. Y está mediada por el asombro, por la admiración, por la contemplación y por el afecto compasivo. Algo que necesitamos suscitar en nuestros alumnos y alumnas. Yo creo que este terreno, que es un terreno profundamente espiritual, es un terreno también de educación, de ayudar a nuestros alumnos y alumnas a que descubran este milagro de la vida y que lo quieran, que lo aprecien y así lo puedan cuidar, como os decía. Esto confronta la tentación de condenar este mundo, descubrirlo bonito, precioso, bello. La beta de la belleza es una de las guías que nos pueden ayudar a descubrir este amor por la realidad. En segundo momento, y yo creo que es importante que sea segundo y no primero, también precisamos contemplar un mundo excluyente, porque nuestro mundo es así, es excluyente. Necesitamos saber de nuestra participación en la destrucción del medio ambiente. Lo que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con nuestro estilo y modo de vida, que necesita un cambio radical, un cambio drástico. No podemos seguir viviendo como lo hacemos. Esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que nuestro modo de vida es insostenible. Nosotros participamos de esta destrucción y es necesario saberlo. Para ello es precisa una alfabetización ecológica y social. Algo de lo que también nos hablaba hace un momento Beatriz. Es necesario saber lo que está ocurriendo y por qué lo está haciendo. Y aquí, como digo, pues necesitamos una alfabetización. Nuestras generaciones, las generaciones a las que yo pertenezco, no la recibimos en la escuela, esta alfabetización, pero hoy en día es radicalmente imprescindible, ¿no? Se trata también de acercarse y tocar las heridas y el dolor. Recordáis que hace un momento mencionaba la vía espiritual que parte de la experiencia. Cuando tocamos las heridas y el dolor de la naturaleza amenazada o castigada, cuando tocamos las heridas de los pobres que sufren este dolor, nuestro interior se transforma. Nosotros no somos los mismos y adquirimos una motivación y una capacidad de implicarnos en la realidad que no teníamos antes. Por eso es tan importante este contacto con la realidad. Y mirar de frente los problemas. No podemos negarlos ni olvidarnos de ellos. Tenemos que mirarlos de frente. Esto es muy doloroso y normalmente nos cuesta, pero yo creo que es muy importante. Una espiritualidad sana no elude las dificultades y no elude los problemas, los mira de frente. Y esto confronta la tentación de olvidar nuestra responsabilidad, de la ilusión, de la evasión. Paso al tercero. Experimentar el dolor bajo el signo de la esperanza.
Se trata de afrontar la realidad tal como es, sin eludirla, como decías hace un momento, pero segundo punto, sin descorazonarse. Y ya sabemos que esto es bastante difícil. Se nos hace muy difícil en los largos recorridos no descorazonarnos. Bueno, una de las sugerencias, ¿verdad?, es que podamos confiar aquí en la capacidad emergente de la realidad. La realidad constantemente genera novedad. Esto es algo que normalmente lo olvidamos, porque cuando estamos como confundidos por lo doloroso y lo difícil que es la vida, nos olvidamos de su capacidad emergente. Todo en la vida es emergente. Las realidades sociales, muchas realidades sociales buenas, han sido emergencia y son imposibles prácticamente de explicar en sus inicios. Necesitamos confiar en esa capacidad innovadora de la realidad, está en su entraña. La esperanza surge cuando nos comprometemos con una nueva realidad, cuando nos involucramos en ella. Es muy difícil experimentarla cuando sencillamente nos quedamos tristes y sentados, cruzados de brazos. La esperanza también se experimenta posiblemente solo en comunidad. La mayor parte de nosotros no somos héroes, sino que vamos juntos, vamos en caravana. Bueno, también en esto yo creo que podemos educar a nuestro alumnado. Y se trata de vivir abiertos y confiados en un nuevo futuro. Necesitamos recuperar una segunda ingenuidad. No es la ingenuidad de los niños, es una segunda ingenuidad, la que ha pasado por el dolor, por las dificultades, la que ha experimentado el fracaso, las limitaciones, y sin embargo renueva su compromiso con el futuro y sigue apostando por él. Sinceramente, a mí se me hace muy difícil hablar de la esperanza si no es apoyado en mi propia fe, pero estoy convencido de que la mayor parte de las personas lo viven. De hecho, la esperanza yo creo que ha sido una de las grandes actitudes que ha acompañado al ser humano desde sus inicios hace 150 a 200 mil años. Y esto confronta la tentación de desesperar. Voy terminando con la cuarta dinámica. El valor de lo germinal. Tal vez hayáis visto esta imagen de esta niña que se enfrenta al toro en Wall Street, estaba en Wall Street, ¿verdad? Esta niña tan pequeña, una pequeña mujer, una fémina, ¿verdad? Enfrentándose a ese toro masculino con toda la fuerza de los mercados, tratando de imponerse. Lo pequeño es capaz de dar respuesta y de confundir lo poderoso. Bueno, es necesario reconocer el valor de lo pequeño. Yo creo que personas como Malala, ¿verdad?, y esta mujer Greta Thunberg, ¿verdad?, nos están hablando del valor de lo pequeño, la tremenda fuerza que tiene lo pequeño. El futuro surge en lo pequeño y en lo fronterizo. Y la novedad seguramente surge de los lugares que nosotros menos nos podemos sospechar. Bueno, este valor de lo marginal, descubrirlo, supone comprometerse con lo que es germinal. Y yo creo que hay apuestas difíciles que nosotros tenemos que ir dando en la vida, pues para comprometernos con lo que es solamente es un brote, pero que apuesta por un futuro novedoso, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a descubrir el valor de las cosas pequeñas, de los procesos que siempre se inician con, ¿verdad?, con pequeños signos, con algo muy, muy simple, muy sencillo, descubrir el valor de los excluidos, de las especies insignificantes. Bueno, y esto confronta la tentación del poder. Ya vemos que el poder que tiene capacidad de transformación en el mundo, en muchas ocasiones, está utilizado sencillamente para lo personal, para el lucro personal, para la acumulación del poder, para la explotación, ¿verdad? Una tentación muy fuerte, nos creemos demasiado grandes cuando tenemos mucho poder. Bueno, son estas cuatro las dinámicas espirituales que os quería compartir. Os decía, amor profundo por la realidad, un mundo excluyente, poderlo contemplar, experimentar el dolor bajo el signo de la esperanza y esta última de descubrir el valor de lo marginal.
toda la naturaleza, ¿verdad? Nos resulta tan pequeña, tan marginal, cuando nos fijamos en lo que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, pues hasta aquí, eskerrik asko, y esker zuei, eta jarraituko dugu. Ok, va, eskerrik asko, Patxi, gracias también a ti, Beatriz. Tenemos ahora momento para preguntas. La verdad es que ha sido todo súper interesante y a mí al menos me está dando constantemente, ¿no?, cosas que pensar. No sé si alguien se atreve ya con alguna pregunta, algún comentario, tanto por el chat como, bueno, pues abriendo micros. Y veo un dedo por ahí, Carol. Bueno, gracias a los dos, por a Beatriz y a Patxi, ¿no?, por vuestras reflexiones, y ahí me quedaba un poco ahí enganchada con el tema de lo germinal, ¿no?, del identificar, ¿no?, aquellos pequeños signos o pequeñas iniciativas, ¿no?, que eso, que nos hacen pensar que es posible y que alimentan nuestra esperanza, ¿no?, de seguir germinando. Entonces, pues mi pregunta o mi petición es que nos pongáis algunos ejemplos, ¿no?, a los dos, ¿no?, de lo que, bueno, pues lo que se os pueda ocurrir, ¿no?, Beatriz, quizás, pues qué iniciativas, ¿no?, pueden estar en marcha, ¿no?, para promover ese reconocimiento de las personas, ¿no?, refugiadas o migrantes climáticas, ¿no?, y de ahí también poder identificar como, pues sí, cosas a las que nos podemos enganchar, que podemos promover, ¿no?, sobre las que nos podemos informar, ¿no?, desde el rol, ¿no?, de mucha de la gente que participa en las jornadas, la guía que nos compartías, ¿no?, es interesante, pero bueno, pues por ahí como iniciativas que digas, mira, esto hay que, pues interesante, aquí puedes sumar una firma, a esto hay que pegarle un ojo, ¿no? Y para Patxi, pues un poco en la misma línea, ¿no? Conoces muchísimas realidades, ¿no?, globales. Si nos puedes poner un par de ejemplos que digas, mira, no sé quién, en no sé qué lugar está haciendo esto, y, ¿no?, y que eso nos anima, nos alimenta un poquito, ¿no?, esa esperanza que nos puedas alimentar. ¿Contesto? En primer lugar, disculpen porque me pensé que era 20 minutos lo que podía hablar en vez de 30 minutos y lo hice súper rápido, incluso pensando que me estaba pasando y en realidad me sobraron hasta 5 minutos. Lo lamento, pero me confundí. En relación con lo que decías, Carolina, y también, Patxi, me gustó mucho escucharte, porque justamente muchas de las cosas que comentabas, pues yo siempre las he aplicado, incluso en los movimientos sociales y de climáticos, a veces se ve todo tanto desde la negación y desde todo lo oscuro y sin ninguna esperanza, que es muy difícil que gente que no comprenda o que no esté ya dentro de estos movimientos quiera participar. Por eso yo siempre lo veo como que sí, las cosas están muy mal, hay que asumirlas, tenemos que cambiar, pero siempre teniendo un poquito de esperanza, porque si no, no vamos a hacer nada. Y de hecho, quería compartirles nada más un segundo de mi presentación, que antes la pasé tan rápido, y aprovecho muy, muy, muy rápidamente el momento, a ver si se ve ahora. No sé si se ve esta diapositiva. ¿Ven la florecita? Pues justamente yo siempre acabo diciendo, porque claro, después de haber explicado todo el tema de las tragedias, de las migraciones climáticas, de los impactos y esto, pues siempre pongo esta imagen, que hoy la pasé tan rápido, para explicar que claro, que están surgiendo un montón de iniciativas, que esta no es una realidad ya hoy en día desconocida, sino que poco a poco se está avanzando un montón. Y por ejemplo, para que, por así tener como una visión un poquito general, pues ya desde muchos lugares, sobre todo desde la academia, hay incluso
de hacer toda una convención, un tratado internacional, ya están escritas específicamente para proteger a los refugiados climáticos o a los migrantes climáticos. Esto políticamente no ha tenido ninguna acogida, pero a mí siempre me da esperanza al ver que desde la academia, por ejemplo, hasta se han escrito estos documentos desde Francia, un grupo de investigaciones en Australia hizo lo mismo. También se ha propuesto la creación de otro protocolo a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tampoco ha tenido acogida, pero por ahí también se puede hacer un poquito de incidencia. Una asociación justamente que se llama Displacement Solutions, ellos hicieron los principios de península sobre el desplazamiento climático dentro de los estados. Y también me parece un ejemplo de esperanza, porque justamente ellos no solamente hicieron el escrito, sino que han acompañado a diferentes comunidades por distintos lugares del planeta a implementar estos principios. Y el caso, por ejemplo, de la comunidad de los Cunayala en Panamá, que son una pequeña islita que se están movilizando ya a tierra firme porque en las islas ya no hay agua, cada vez hay menos terreno, residuos y eso, pues esta asociación los ha acompañado, cosa que el Estado los había dejado totalmente de lado. Con lo cual eso también nos invita a la esperanza de otras cosas que se pueden hacer. Y así, pues poco a poco se están creando centros de investigación específicos, y bueno, hay un montón de cosas que están surgiendo hoy en día que nos invitan a pensar que algo se puede hacer. Y luego también, pues desde el nivel individual, dejar o intentar contribuir lo menos posible a la emergencia climática, pero yo creo que este es un problema que ya se tiene que hacer desde la colectividad, porque al final como personas individuales sí podemos cambiar nuestros hábitos, pero la emergencia climática es suficientemente grave como para pensar que mediante asociaciones, agrupaciones, debemos colectivizar estas causas e intentar incidir todo lo que podamos. También en el tema de las migraciones es muy importante cambiar las perspectivas que se están viendo, intentar parar bulos, por ejemplo, desinformación, y eso sí que creo que hasta en la acción más pequeña podemos hacer muchísimo. Por ejemplo, es que yo lo digo, pero ahora mismo con todas las personas que están llegando a Canarias, en muchos grupos de familiares, de trabajo, así, pasan información, comentarios horribles sobre lo que está pasando desde una visión totalmente insolidaria, como si no fueran personas. Por ejemplo, en nuestro día a día está parar esto y ponerle freno a estas tonterías, perdónenme que lo diga así, que se están diciendo. Así que, en fin, muchas gracias por tu pregunta, Carolina, que me dio la oportunidad de explicar lo que antes me había saltado. Gracias, Carol, también por tu pregunta, a la que intento responder así. Bueno, primero alguna consideración sobre lo germinal. Suena muy bien, pero apostar por lo germinal es muy difícil. ¿Por qué? Porque no sabemos a priori que lo sea. Solamente lo descubrimos con el tiempo. Necesitamos paciencia y perseverancia. Solamente con el tiempo, con el paso del tiempo y con el empeño de personas, ¿verdad?, podemos descubrir que efectivamente lo germinal que nosotros entendíamos que tenía en algún momento daría algún fruto, finalmente podemos descubrir que lo dé, ¿no? Por eso yo creo que no es tan fácil ni de descubrir ni de mantenernos apostando por ello, ¿no? Pero yo creo que en este... Bueno, y segunda consideración. Nosotros no resolvemos nada. Estos gravísimos problemas que tenemos sobre la mesa, ¿verdad?, que los tenemos sobre la mesa de la humanidad, no están al alcance de ninguno de nosotros por separado. Y en ese sentido necesitamos la colaboración de muchas personas, necesitamos la contribución de todos nosotros. Y tenemos que hacerlo con ilusión, sabiendo que con solo lo nuestro, muy poco cambia. Y esto yo creo que a veces nos cuesta, y me imagino que es un mensaje que incluso nos cuesta mucho también trasladar a otras personas, en vuestro caso en un aula, a los alumnos, ¿verdad?, en cuanto empiezan a salir de esa primera ingenuidad de la que os hablaba, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos de cosas más germinales que están ocurriendo. Yo os ponía esos dos ejemplos, ¿verdad?, en el ámbito de la crisis socioambiental, no solo del ambiental, ¿verdad? Esos dos ejemplos de dos mujeres jóvenes, incluso menores, ¿verdad?,
que están haciendo algo que parecía impensable, que es movilizar a una gran cantidad de personas en torno al derecho a la educación de las mujeres y de las niñas, ¿verdad? En el caso de Malala y en el caso de Greta Thunberg, pues hacia el cambio climático, bueno, pues algo que ya digo que parecía inicialmente pues que no tenía casi, podría no tener casi valor, pero que sin embargo han conseguido movilizar a muchas personas. Pero hablamos también de la posibilidad de tener un pequeño huerto ecológico que nosotros podamos cultivar en algún lugar cercano. Hay algunos espacios, ¿verdad?, que han habilitado, hay algunas casas de ejercicios en algunos lugares del mundo que han habilitado espacios para que la gente tenga un pequeño huerto y sencillamente cultive la tierra, un poquito, para llevar verduras a su casa, algunas frutas, etcétera, ¿verdad? Vivir de la tierra, tocar la tierra. Supongo que tocar la tierra tiene algo de germinal, estar en contacto con ella, ¿verdad? Nos ayuda a experimentar el pulso de la naturaleza. Pero también yo creo que podemos apostar por cosas sencillitas dentro de nuestra propia ciudad y dentro de nuestro propio aula. Yo creo que todos habremos vivido grandes transformaciones en nuestras ciudades. Nuestras ciudades seguramente hace 200 años eran ciudades mucho más hospitalarias, ecológicamente hablando, de lo que son hoy. A lo largo del tiempo han experimentado un grave deterioro. Yo vivo en Bilbao, soy de Bilbao desde hace muchos años y esta ciudad era bastante fea cuando nosotros éramos pequeños. Sin embargo, no fue así 200 años antes. Era seguramente con grandes extensiones de marisma, muchas aves que pasaban por aquí, como lo hacen en estos momentos por la ría de Guernica o por la zona de Santoña. Y bueno, nosotros lo perdimos. Y sin embargo, en los últimos 20 años hemos venido recuperando la ciudad de manera muy suave. Pero nuestra ría hoy tiene seguramente muchos más ecológicos que nosotros no hemos recuperado. Pero vamos introduciendo cambios. Queremos conservar un cinturón verde en la ciudad. Con esto lo que os quiero decir es que hay retos sencillos, asequibles, cercanos, que nosotros también podemos proponer incluso en nuestro aula para que escriban una carta a las autoridades de nuestra ciudad, para que tengan una influencia dentro de nuestro municipio o para tener una excursión para limpiar una zona de bosque en un lugar cercano. O para plantar algunos árboles. Os pongo, ¿verdad?, otro ejemplo más, y con esto, bueno, os pongo dos, eso es lo que me venía a la cabeza. Por supuesto, yo creo que una de nuestras mayores contribuciones, pequeñas, sencillas, muy germinales, es el modo en que compramos. Y esto necesitamos también pensarlo. Nuestra compra es una decisión ética que tomamos cada vez que compramos algo, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues recordaros también, uno de los proyectos que hemos venido apoyando pues ha sido el de repoblación de bosques en Camboya a partir de los pequeños donativos que hace la gente con ocasión de sus viajes de avión. Es decir, bueno, pues la gente hace un viaje de avión, hace un pequeño donativo para contrarrestar la huella de carbono generada, y esto pues lo llevamos a un lugar donde se plantan bosques, donde se plantan árboles para recuperar el bosque, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas sencillas, ninguna soluciona nada, todas contribuyen a un gran esfuerzo que tenemos que hacer de colaboración, y bueno, y de eso se trata, de que de cuando en cuando lo podamos celebrar y disfrutar con ello, ¿no? Desde lo pequeño, como decía. Es que ricasco. No sé si alguien más tiene ganas de compartir algo, de preguntar.
Pues sí, a Beatriz, a Pachi también se os ha quedado algo con ganas de decir que comentábamos antes, ¿no? Que se queda poquito tiempo. No sé, Beatriz, si de la guía que nos has compartido has tenido pues experiencias de, ¿no? De colegios que hayan aplicado, ¿habéis tenido algún tipo de feedback, alguna experiencia que se haya llevado a cabo? Pues lamentablemente la iban a aplicar el curso pasado en el, justamente en el Colegio del Prat, en el instituto, pero entre que salió la guía, luego todos los problemas a mitad de curso, la verdad que casi no hemos tenido feedback. Tampoco hemos querido presionar, porque como están las cosas, creo que no era lo más que les importaba. Este año estamos haciendo una segunda parte que es para primaria. Entonces tenemos la esperanza de que esta se aplique el año que viene y que ahí sí podamos tener un poquito más de feedback, pero por ahora ningún insti ha podido decirnos nada, lamentablemente.